Una pregunta muy personal, Ismael. De tu accidente, ¿aprendiste algo para ti? Muchas cosas, muchas cosas. No entiendo por qué me dejaron aquí. Hubo gente que iba a verme al hospital que ya no están aquí. Han muerto de infartos, de cáncer y de COVID. Yo, con tantas dificultades, tantas cosas que pasé en el hospital, aquí estoy. No sé para qué me dejaron. Yo, desde el día del accidente, iba accidentado, que me llevaban a Guadalajara al hospital. Porque hacia arriba le dije, ¿para qué me diste este accidente a estas alturas del partido? Todo lo vi de un tuve a caballo, jineteando, haciendo paso a la muerte en el cerro. Sí había caídas, patadas, pero nunca este golpe. Ahora también yo no sentía el golpe tan duro como fue el proceso después. Entonces, unas fracturas, tal cual, pero fue una cosa muy grande y no se para. Yo no dije, ¿por qué me lo diste? ¿Para qué? Hasta ahorita la respuesta no la he recibido. Pero hay algo, fue algo muy interesante que vivimos. El tener vida, el saber comprender y echarle muchas ganas a la vida, porque tú ves que sí me rajé, me peleé con el de arriba muchas veces, le dije, oye, ya cambia de cuate, le dije, porque tú dices que escoges a tus guerras más fuertes conmigo, que yo no soy Rambo, ya me cansé de tanto sufrimiento, tanto dolor, tantas cosas, yo no, todo mi alrededor de mi familia, ya cambia, búscate otro. La vez que estaba con él, la vez que me peleaba, la vez que le echaba yo muchas ganas, hay de todo en esta vida, pero yo que sí, siento yo que sí le eché muchas ganas en esta vida para salir adelante. Porque otra cosa, las mismas enfermeras y los psicólogos me dicen que la actitud fue buena, otro se hubiera rajado. Espero que haya sido por ese lado. Ismael, desde que yo te conozco y conozca a su familia, me han abierto las puertas y estoy muy agradecida. Gracias. Y desde que te conozco a caballo, te conozco como un hombre muy trabajador. Siempre te he visto aquí preparándome mi terreno, oficina, tu oficina. Nací, ¿no? Por lado de mis abuelos, soy gente de campo, charros. Yo desde que nací me siento a caballo. Mi padre no le gustaba, mi padre era de fútbol. Y siendo su padre tan charro, mi papá no le gustaba la charrería. Yo a la edad de 12 años me empecé a ir a los caballos, subió solo, escondidas, porque mi mamá quería que jugara fútbol. Yo he soñado con caballos, día y noche me soñaba en el campo, corriendo arriba de un caballo, en el cerro, siguiendo ganado. Y pues gracias a Dios, es algo que con los años, en mi rancho, con caballo, mi familia, y con la forma de que yo soñé de vivir, la estaba llevando a cabo. Tuve mi accidente ya hace 3 años, fue el día 11 de junio, que pensé que ya no iba a volver a montar. Los doctores me prohibieron montar, las enfermeras no me dejaban montar, mi familia no me dejaba montar, y otra vez me atreví a montar, más que nada era romper ese reto. Y ahí hubo gente que nace sin piernas, sin brazos, puede hacer todo, y porque yo no, yo quedé completo. Era que me doliera las fracturas otra vez, que podía abrir las piernas. Me subí al caballo y me sentí muy contento porque no me lastimó nada. Y fue un reto para mí. Fueron muchos sentimientos encontrados al haberme subido, pero rompí retos, rompí muchas cosas. De mis hijas y muchos amigos subieron las fotos a internet y mucha gente, ¡ay, qué presumido! Le dije, no lo hice por presumido. Era un reto, que todas las cosas se pueden hacer. Así te falta un brazo, una pierna, alguna que hayas perdido. Todo lo puedes hacer queriendo, todo se puede en esta vida. Lo más es querer es poder. Yo nací en los caballos, me veo en los caballos, voy a morir en los caballos. Yo les tengo mucho cariño y me ha dado muchas cosas. Tú eres una terapeuta con caballos. Yo de chavo aquí venía a trabajar desde las 5 de la mañana al rancho, terminaba a las 6, 7 de la noche aquí en trabajo con mi padre, las gallinas. Y terminaba muy cansado, en vez de irme con mis amigos o ir a ver a la novia, decía mi caballo a las 7, 8 de la noche y me iba al cerro yo solo, 2, 3 horas. Llegaba muy descansado, sin saber que los caballos eran terapeutas. Yo para mí era mi relax. Y ahora con el tiempo me voy dando cuenta para todo lo que sirven los caballos. Yo para mí era un elemento de trabajo y un elemento para divertirme y de deporte. Y voy viendo lo grande que son los caballos para la gente. Aquí nos ha dado mucha formación, te da mucho carácter, convivir con los animales. Mis hijas nacieron con ellos, desde chiquitas las llevaba al cerro, nacieron con ellos. Y pues te enseñan muchas cosas a los caballos. Y últimamente, después de que te conocimos a ti, gracias por la fortuna de haberte conocido, todo lo que haces con los caballos, pues, mucha gente no nos ha creído. Pero ha habido muchos resultados, la mayoría de la gente que ha venido contigo, el 100% casi, se van muy contentos contigo, todo lo que has hecho. Nosotros simplemente somos un testimonio de vida, todo lo que nos has ayudado con los caballos. A todos nos has ayudado, cada quien en su momento, en su etapa de la vida, tanto en negocio, como en deporte, como psicológicamente, ¿no? Entonces, mucha gente nos dice, es que los caballos tienen amaestrados, son los caballos que usamos para el deporte, como amaestrados. Eso no nos dedicamos a maestrar caballos,
pero ¿cómo es posible? Sí, dice, la terapia se convierte, tú vas, te metes con la persona que vas a tratar y empiezan a hablar y los caballos se van comportando como, conforme a lo que tú estás expresando, la gente sale de su propia. Hemos visto caballos que son de los más pesados, que se paran de manos, gruñen y azotan, como si fuera un calambre. ¿Verdad? ¿Qué es? Es la energía que trae esa persona que está soltando. Lo hemos vivido aquí, mucha gente. Entonces la gente, el 99% está contigo. El 1% hay gente que es, no cree en esto, pero es nada. Tu trabajo es excelente y creo que por eso estamos aquí, todos juntos, ¿no? Tenemos muchas cosas. ¿Tú quieres venir a conocer el rancho, como dijiste? ¿Por qué? Se logró y aquí estamos, ¿no? Aquí estamos, y ha crecido. Primero, el ser charro, que nací con el destino. Ahora soy charro y soy yo siendo charro toda la vida. Mis niñas nacieron con los caballos, desde muy chiquitas yo las llevaba al cerro a ver el ganado. Decía mi padre, voltea los días, ¿qué no se cansan? Dije, no, les gusta el caballo. Yo ya me cansé, pues, ya estás grande, ya están chiquitas. Tenían 3 años, 4 años cuando empecé a llevar solas al cerro. Entonces, desde ahí nació el gusto por los caballos. Nunca, Fernanda, que es la que más de a caballo aquí de la casa, tengo 2 hijas, ella es muy deportista, de chica jugó mucho básquetbol. Que fue algo hace por si gustan los caballos, igual a los caballos. Su hermana mayor y su madre se metieron en la escaramuza y ella nunca quiso ser de la escaramuza. ¿Sí? Pero a ella le gustó el azar, montar a caballo. Entonces no les inculqué yo a fuerza nada, ella les nació. Mi nieta, la mayor, nació con los caballos y le gustan los caballos. Tampoco se forzó, ahí está, le gusta nadar, le encanta nadar. Le gusta la bicicleta también, pero le gustan mucho los caballos. La chiquita, de esa, yo siento que en el accidente mi hija se embarazó y vivió un proceso de que me moría, no me moría, que una operación tras operación, y mi hija con su embarazo, yo que transmitió todo eso a la niña que llevaba en el vientre, cuando nació la niña nació bien afortunadamente, pero los animales al primer año les tenía miedo, veía un animal, se arrugaba, un caballo se le arrugaba, pero últimamente ya les gusta, todo el día me hablan, tata caballo, cuaco, tata cuaco, entonces yo siento que se le reveló el accidente a esa niña, pero ya está rompiendo eso, entonces le va a gustar también, bendito sea Dios. Lo que le guste que lo haga bien.